no tengo que ser yo, que se joda lo que diga la fucking gente. O sea, acomplejado. Fíjate lo que diga de la gente, cabrón. Tú eres una bonita persona, ¿dónde hay que estar? Eso lo digo yo a mi mujer, con tanto complejo, cabrón. Estar con esa mierda. Fíjense de la gente. Wish we could turn back time to the good old days. When our mama sings us to sleep and now we just out. Wish we could turn back time to the good old days. When our mama sang us to sleep and now we're stressed out. No importa lo que diga la gente, que se mamen un bicho todo el mundo. Bueno, mira, cuando yo vaya a empezar a hacer video, voy a tener que aguantar presión porque lo voy a decir. Voy a ser bien sincero. Me van a matar, pero que se joda, algo que tengo que morir. Y si muero guerrero, cabrón, por decir la verdad, y muero por decir la verdad, pues muero feliz, cabrón, muero con honor. Igual que a mi pana Guillito murió. Murió por honor, cabrón. Por decir la puta verdad. Que se cague en su madre todo el mundo. Todo el mundo, hasta yo. Yo me cago en mi madre. ¿Te quieres cagar en mi madre, Javi? Pues ponte feliz, cabrón. Ponte free, que se joda. Cágate en mi madre. Yo me cago en mi madre. Por eso, cabrón. Olvídate, que se joda todo esto. Estamos jodidos, cabrón. Ya pronto vamos a estar viviendo como en Division. Va a estar la gente que un día de esto va a ver la Almería, where they sell guns, the armory. Van a cogerla y la van a pelar para el carajo. Van a venir un par de cabrones a decirle, cabrón, dame todo lo que tiene. Vas a ver. Tú vas a ver que si esto se pone bien feo, van a venir y se van a vivir la película. Se van a vivir la película. Se la van a vivir. Se la van a vivir porque ya esto está out of hand. Y la gente se va a poner a los Walking Dead, a los Division, a los Dying Light, a los todos estos video games que hay ahora y todas estas películas que han pasado. Todo eso, la gente ya sabe lo que tienen que hacer. Todo el mundo ve películas. Todo el mundo, que venga un cabrón y me diga, yo nunca he visto una película, es un embustero. O venga un cabrón y me diga, no me gustan las películas, es un embustero. Embustero. Todo el mundo ve todo eso. Todo el mundo está en la tecnología y todo el mundo sabe lo que tienen que hacer. Hasta yo, papi. Coge estos chamaquitos míos, cabrón, los pulos míos, puta. Les digo, ven acá. Les voy a dar una pistola de verdad, especialmente a mi guía, que le encantan las pistolas. Tú vas a coger esa lata, cabroncito, y tú le vas a meter un tiro. Así mismo le voy a decir, le voy a hablar así, todo, para que sea hombre desde pequeño, que me diga cabrón y todo. Le doy el permiso. Tú coges esa fucking lata y le metes un tiro, cabrón. Cabrón, what's cabrón, Jamie? Cabrón means horns on our heads. You and me are cabrones. I'm a cabrón. You're a cabrón? Yes, I'm a cabrón. You're a cabrón too. Shoot the fucking can. Olvídate de eso. Que no se deje coger de pendejo porque tienen que sobrevivir. Pongo a Elías así. Es soft, qué sé yo, no. Lo pongo hijo puta. Lo digo, méteme, cabrón, ven acá. Méteme un puño aquí. La fucking nariz. No importa. Jamil, I don't want to. That's good that you don't want to. That means that you're still a human. So, you're gonna know when you gotta give a punch, right? Yeah, I don't wanna give him a punch. Okay, you can come over here. Cojo, pongo sacos así de arena o lo que sea, cualquier mela. Lo hago ghetto, un ghetto gym. Y lo pongo ahí a entrenar. Vamos, que yo voy a perder esta mierda. Pues cojo, le pongo espadas, cuchillos, le pongo bates con fucking barbed wire alrededor, le pongo pistolas, le pongo de todo. Por carajo. Hacerle un army en esta familia. Coge y te preño, coge ese bebé, también lo enseño. Está como la bebé esa. Yo le llamo la misionera.
Pues viene a la madre y le pregunta: Sofía, do you have my phone? Cabrón, una nena como, yo creo que tenía como un año y medio, ¿verdad, mami? Y, o menos. Y es tan inteligente que le dice no. Y la mai sale de la cocina y va pa la sala. ¡Qué mierda! Y la bebé riéndose y cogiendo con el teléfono. Así yo quiero un baby o una baby. Ese es así. Ese es un hijo puta inteligente. Como Yonaile es así. Yonaile era de esto. Y Mico, más todavía. Mico es un ninja cholo. Ese cabrón es Donatello. Yo le digo Donatello. Tiene espejuelitos así, es un genius. ¿Sí? Tú le preguntas cualquier cosa y te saca la contestación. Y uno se queda mirando, like, what the fuck. Y es así desde que tiene como, desde bebé, desde que tiene como 2 años de edad, siempre ha sido así, un genius. Tú le preguntas algo, él sabe la contestación. ¿Cómo carajo? Puede ser psicólogo, puede ser de todo desde los 2 años de edad. Y yo lo miro y yo. You know what, Mico? You always have the answer. That's crazy. How old are you? 2. Tío Yamil, I'm 2. Oh, shit. This is crazy. This kid's a genius. Y la mai, no. Oh, yeah. You're a genius. Después la mai viene un día como a los 6 meses y me dice, you know, you were right. Mico's a genius. That kid is amazing. He's something else. I can't believe it. I'm like, I can't believe it either. Ese nene es otra cosa, cabrón. Yo nunca he conocido un nene que de los 2 años sepa quién es Backstreet Boys. Cabrón. Ese nene sabe quién es Backstreet Boys desde los 2 años. Porque una chamaca le dijo, who's Backstreet Boys? Pues viene un día, 2 years old, coge un teléfono y escribe Backstreet Boys. El teléfono de la madre lo cogió y escribió Backstreet Boys a ver quiénes eran, porque en una nevera había un imán y eran los Backstreet Boys. Y era la esposa del amigo, el mejor amigo de Chris, el papá del nene. Es como la tía de. Pues estábamos ahí y yo lo miro y yo, este tipo de puta. Ella le dice, this is Backstreet Boys. Y yo digo, ¿Backstreet Boys? Yeah, Backstreet Boys. Ok. Pues parece que escondido, cogió el teléfono a la madre, escribió Backstreet Boys y viró para atrás y cuando vio dijo al otro día, hey, these are the guys that sing quit playing games with my ¡qué hijo de puta! Mira, yo empecé a cabrón a mearme de la gisa, yo qué cabrón, yo lo cogí y le empecé a dar beso y abrazo. You're a fucking champion. You're a fucking champion. Oh my god. Qué nene cabrón. Y yo le pregunto, ¿y cómo tú hiciste? ¿Y cómo tú sabes, mico? Me dice, nothing, I grabbed mommy's phone, I wrote Backstreet Boys. And that's the first song I played. I'm like, oh my god. Qué hijo de puta. Cabrón. Cabrón, 2 años de edad, Javi. Que yo lo miraba y yo, pero qué cosa cabrona, que hijo de la gran puta. Qué inteligente este cabrón, cabrón, un genius. Y él nació prematuro. He was a premature. Sí, prematuro. Cabrón. Evolucionan bien rápido. ¿Sabes que cuando son prematuros, when they're premature, es que son tan inteligentes que adentro de la vajiga quieren salir? Quieren salir para el carajo. Me voy a salir ahora. Voy a romper este joto. Eso es lo que hacen. Y ahí es que viene el water league, el water break y todo eso. Mami, él era así de grande. As big as my palm. From here to here. Así. Tuvieron que darle special treatment y todo. Y a los 2 años de edad. Él nació a los 6 meses. A los 6 meses nació. Sí. A ver, que la mai también es bien inteligente, parece, y el pai, parece que él cogió esos jeans. Porque los dos son
unos cabrones, el país trabaja que le pagaban 44 pesos la hora en construction, de esos de Union, la May, él hacía construction. Yo creo que todavía ahora tiene su propio business, que yo lo había empezado con él. Y Rosie es librarian y social worker. Las dos cosas. Que es bibliotecaria y trabajadora social. Pero más importa, son sobrinos míos. Jonaily es la girly. La Puerto Rican Barbie. Un pelo bien largo. ¿Cómo se llama? Jonael. Oh, qué nombre bonito. Tiene un sobrino que se llama Jonael. Nombre bonito. Es un badass name. ¿Para dónde era? ¡Ay, Jonael! ¡Jonael! Vengo ahora, Javi, dame al. Dale, vengo ahora. Pero ten cuidado con ese Jonael, que va a preñar a un par de ellas nada más por el nombre. Venga ahora. Pues, imagínate, los hijos putos son los que chichan. Venga ahora. Marihuana, la marihuana. They ran a test of this. Kills coronavirus. Do you believe it? It kills it. Smoking marijuana, people. Give me 1 second to start playing.
Oye, Mickey D está ahí. Mickey D's. Fuck. Mickey D está con nosotros. Yo lo que compré fueron parecen de hot dog. Y los otros yo los dejé abajo. Yo dejé uno allá y dejé uno y traí uno para acá. Oh, you want a puff? It's so good. The one that he gave me? Yo, tastes I'm so still good. here. Yeah, what's up, beautiful man? How you doing, bro? What you up to? You fucking Aquí playing? jugando paddling. Yeah. You should have invited me. Ah, como te estás jugando Rocket League. No, estoy en tabletop racing, cabrón. Dale para acá. ¿Por qué no lo das para acá? You don't want to play racing? Nah. Ah, ok. Está bien. Ay, Dios, I love this part right here. So squishy and big. Ay, tan bueno que es la chocha, así de buena. Y'all agree, amigos? Y'all agree? Bueno, que es el crico. Un crico bien cabrón, bien rico. Gordito ahí, pap, pap, pap. Right on. Sí, como este bicho. Está bien aparatoso. This nigga said, not too shabby. Tiene que estar matando 55.000 cabrones ahí, ¿verdad? Ah, güey. Tú eres buenísimo eres en ese juego, cabrón. I'm tú, doing pretty good, you know what I mean? Tú, yo y Gaviscón. Yo digo, cabrón, que si Javi jugara Paladins con nosotros, fuéramos invencibles, cabrón, ahí. ¿Te acuerdas cuando tú y yo, Gaviscón, jugábamos? Yeah. Que no bajábamos de primero, segundo ni tercer lugar. Nos metíamos bien salvaje. Yo me meto ya mismito, lo que pasa es que quiero fumar pasto. Jugar esta parte a ver si la paso, si no la paso, intento un par de veces. Y después me meto para allá. Para Paladins y hago un live stream allí. Que hace tiempo no juego. Ay, qué buena está esta hierba, qué giga. No me da panic attack, no me da fucking nerviosismo, no me agita el corazón. Está rica. Está relaxing, comfortable. Gonna have to tell him again. Dude, hey, I tried that Bulldog WW2. Mm-hmm. Dude, after I downloaded it and I tried it out, dude, you know how hard it was to get into a section? Acho, sí, baby. ¿Cómo que se llama ese juego? Hay juegos así, Mickey D's. Yeah, no, that one, dude, and once I got in, hey, I did pretty good, man. I got 2 kills.
Coño, me quitís. ¿Tú sabes cuál nos jugamos hace tiempo, cabrón? What? Cross out. Cross out. Actually, I deleted that. Nigga, that game was dope. It was, but it's not. It's like, dude, there's certain games that it's for me, and there's certain games that it's not. No, pero ese juego está chévere, lo que pasa es que... It's just like, hey, it's just like you don't find Division 2 interesting. That's right. Es como este juego de Anthem. On the contrary... Anthem? From day one, I wouldn't have spent my money on that. Oh, yeah, I did, bro. And let me tell you something. The only reason why it wasn't worth it was because the fucking creator really fucked up. He really fucked up after time of creating the game. That game was a sensation. The best game I've ever played in my life. It is Anthem. Until... the drops and the the legendary weapons and the legendary armor, they weren't appearing. All of them was like, let's say like legendaries are exotics in Destiny. Yeah. Okay. That game was a fuck up since day one. No, it wasn't a fuck up since day one. Let me tell you something. The only fuck up was when they started giving it so many fucking updates. Because they were messing up the game. The game was fine. It's like they did with Destiny 1 first. And then they fixed it. But these people from EA Games, they didn't fix it. They didn't fix that shit. Yeah, but EA is not I don't know. To tell you the truth, EA... They should just stick to their sports games. Well, I think it was the best game I've ever played, and the thing is that they should have. And even on top of that, they don't succeed as much neither. It's because they don't want to, because that game was super amazing. When I tell you that game was like the best game I've ever played, as picky as I am, trust me, I know what I'm saying, because I've been like in gaming since Nintendo 1, which is the Square Nintendo. It came out in 1983, and I wasn't even born yet. But when I was born, and I was from two to three years old, I started playing fucking Nintendo. And ever since, I was hooked on fucking games like crazy. And let me tell you, my friend Pedro, Angel 14D, he said that, qué milagro que tú no estás abugido de este juego, qué milagro que no estás abugido del otro. Y era porque yo me abugía de los juegos, buscaba otros rápido, los quemaba. Cuando en español decimos que quemábamos un juego, es que lo terminábamos completo. Pues yo los quemaba y rápido buscaba otro. En Super Nintendo era así, en Nintendo 64 era así. Así. The only games that I want to get rid of are the ones that are like basically infinite. Which are the ones that you don't even know. Había un juego que se llamaba Zombies Ate My Neighbors. Y ese juego era Zombies infinito. Ate My Neighbors. Sí, Zombies Ate My Neighbors. Y ese juego, le puedes preguntar a Angel 14D, ese juego era infinito, cabrón. No tenía final. Bueno, cuando te digo que siempre venía con algo. Dude, man, the character that I picked, oh man, that's fucking horrible. Horrible. I might as well just quit. Nah, don't quit. Go through the pain and then... Yeah, I mean, I am going through the pain. Hi!
me acuerdo que, tacho, los amigos míos, cuando iban a casa a jugar Super Nintendo, cabrón, se quedaban pegados, cabrón. Cuando jugaban este Nintendo 64, se quedaban bien pegados, cabrón. Una cosa cabrona. Yo tenía el Sega Dreamcast y tenía over 2,000 games, bro. En Sega Dreamcast, over 2,000 games, bro. That's why you see that in this console, I have 314 games so far. I keep downloading every day. Yeah, but how many downloaded that you have access to play? 74. Me busco de uno, juego otro, me busco de otro, juego otro. Actually, okay. I'm about to delete a lot of the games. Oye, yo tengo that battle royale from Call of Duty. We could play it. Yeah, we could play that shit anytime. Ya sé lo que me voy a decir, Javi. Mira una, me vas a decir, estoy en el PlayStation. Hey, just for that part of the game, for that free game, dude, that's almost 100 gigabytes. Cabrón, Javi, ¿por qué no cambias el PlayStation mejor? ¿Siempre te pasas allá? Bien, 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 bellacoso. Bien, 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 bellacoso. Bien, 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 bien. Ah, cabrón, pero ¿qué pasó ahí? No, le voy a dar... restart. Oh man, just give it all. Oh, shit, we're winning on top of that. Damn. Te quedaste dormido con los ojos abiertos. You were snoring. Yes, you were. Okay, I heard something else, I guess. I'm sorry. My bad. Me cago en ti millones de veces, hijo de la gran puta. No. What? Algo así me pueden dar por 90 pesos. That's cheap as fuck.
I'm gonna get it one day. Watch. I could save a lot with that fucking super bag. Hey, I got raised with her. That's Blanca's daughter. She's my friend ever since I was a boy. Yeah, Blanca's her mother. Blanca died? No. What? What? No. She used to take care of me. Change my diapers. Give me Chef Boyardee milk. Fucking everything. She was my babysitter. What? Yeah, of course. That's her mom. That's Blanca. She's like a mother to me. She's like a mom to me. That's in her living room. House. Remember the girl that I told you her armpit stink? It was her. God. I spent a New Year's Eve there. That's her husband. Right there. Aww. I miss him. My family's so beautiful, babe. I wish you could meet him. You will love him. You will love all of them. Y ese es el papá de ella. Él también está hecho eso para mí como si fuera un segundo papá. He was best friends with my dad. Him and my dad were best friends. In Long Island, when I was here, before I, my mom basically fucking captured, fucking took me away from my dad. I haven't gotten raised with them ever since, but they were like a second family to us. They were a part of us. Y el esposo de ella bien nice, bien chévere. Él. ¿Eres dominicano o qué? Oh, en Long Island. Yeah. Oh, cabrón, baby. They're really nice people. I wish you could meet them. Yo la tengo ahí en WhatsApp también. Ahí fue donde yo pasé un New Year's Eve. Estaba todo eso lleno de gente. Y él es DJ. Él tenía DJ equipment. Estaba todo el mundo haciendo karaoke. She's like a sister to me, yo. Around, yeah. I think she's as old as you. I think she's a little older than me. She's like a year or two older than me. See how humble they are? Really nice. We should. I would love that. Ellos cocinan bien cabrón y todo. Yeah, I talk to Blanca and her and me every now and then. Yeah. Basically, pero not literally. Ellos dos tienen su propio lugar con los babies de ellos y eso. They got kids. Bien chévere. Siempre son así. Siempre están así. No es que todos los días, pero. Like, mira para allá. Hija de puta. Hija de gran puta.
She don't give a fuck though. She's a badass bitch, yo. She's a badass. Ella me tiene cara de que si esa es la pelea de ella, porque ella se ve fuerte y bien caro. ¿Te va? Pues que descanse, Javi. Hola, papi, chequeamos. Okay, I started. Alright. I started. I gotta do this shit in gold completely. Alright. I gotta concentrate. Uno coge, le mete vodka a eso, un Ciroc de eso. ¿Qué es eso? Mira qué rico se ve eso. Yo le meto un Ciroc, un poquito. Un mezcla bien mezcladito. Esos Ciroc saben buenos, baby, te lo juro. Si lo llegas a probar, a ti te encantaría. Un día esto yo cojo, le digo, mira, dame un Ciroc con China. Y yo vengo y te lo traigo y tú vas a decir, oh my god, ¿qué es esto? Te voy a decir Ciroc con China. Porque sabe bueno. Mira, había una discoteca que nosotros entrábamos VIP. Y era tantas las veces que estos cabrones entraban VIP que el dueño de la club siempre les tenía tres botellas de Ciroc de gratis preparado para la VIP table. Tres. Porque ellos le hacían tanto chavo. It's $1,000 per a table. Y nosotros íbamos ahí, ellos brincaban de club en club y compraban diferentes VIP tables a la noche. Gastaban más de 6,000 pesos y más me pagaban a mí y todo, y yo hacía unos chavos cabrones, más le servía de security guard, me daban más chavos todavía. Ese es Ralph, el moreno que tú allá, Long Island. Sí, él fue el que me escribió, yo, do you want a job? Ya sé lo que es eso. Rápido le decía que sí. Así. Mami, yo me ganaba 140 pesos la noche. Cash. Minimum. Me daban 140 minimum. Porque ellos cogían entre todos y me daban los chavos. Yo guiaba como para 5 o 6 cabrones. Y toditos me pagaban entre ellos. Yo no gastaba un peso. Yo llegaba broke. Una vez llegué broke y nunca más estuve broke. Con eso yo pagaba rent, cell phone, cable, wifi, every fucking thing. Todos los días me querían guiando. Yo estaba cansado ya de hacerlo. Porque todos los días, actually, you have that around you. You got de todo. Estás bebiendo, fumando, bebiendo, fumando, bailando y uno se siente dark cuando es mucho de eso. Uno se siente dark, como que what the fuck is going on here with my life. ¿Qué? Quiero vivir esa vida. Tú sabes lo que es eso. No te hagas la tonta. Tú lo que quieres es hacer eso. No te hagas la tonta. Yeah, really? You wanna go back to that? Sí, pero eso es lo que quieres.
Vamos a estar todo el tiempo saliendo. Después te acostumbras y yo no quiero hacerlo más. Y después tú coges y te molestas conmigo. Porque después estás acostumbrado y... Ah, no, que yo quiero salir. Estoy aquí siempre encejada. Llorando y cojones conmigo. Está bien, pero... Esa vida es loca. How long has it been that you've been saving your cash? No. Yeah. And when you're not steady at home, you spend your shit, and then you're losing your mind about, oh my god, where's my money? This isn't that. Because then at the end of the day, it's about money. So, like... You want to be rich. That's your thing. It's like... Yeah, but you can't live like you're rich. You're gonna drive insane. Yourself. What do you think? You're gonna be bugging out about what? About things that you don't have? Like a yacht? What do you want? A fucking boat? Ay, mira, puñeta. Nosotros estamos bien donde estamos. Con este apartamento estamos bien donde estamos. Esto es una casa. Lo que pasa es que tú quieres más y más. Y eso es malo. Eso es un demonio que... Para mí, eso es un fucking demonio. Eso es como algo que... You wanna consume and consume, and then like... What are you getting out of it? Nothing, because then tienes una casa. Tienes que pagar la casa. Tienes que pagar el terreno donde está la casa situada. Tienes que pagar eso aparte. Mortgage, aparte. Tienes que pagar agua, luz, cesspool fucking cleaning, fucking oil for the heat, air conditioning. ¿Tú vas a querer eso? ¿O tú quieres que yo lo pague? Que yo esté pelado y tú guardes los chavos. Thinking like that chick, insatiable. Yo también quiero guardar. Falto mi chavo en ti. Después no tengo una. Igual que tú en mí. Tengo que hacerlo para atrás. Va a haber un tiempo que yo te voy a coger todos los chavos y te los voy a dar. Un año o dos completos. Y te voy a decir un día, te pagué lo que te debo. Ahora, yo quiero guardar dinero también. No que I'm gonna be stingy. At all. I'm gonna share all the time. Pero, we're both gonna have to share. You understand? Go 50-50. Right? I'll pay you back what I owe you. I'll give it back to you. Doesn't matter how it is. I'll do it. Because I know you spend a lot. Otra vez, puñeta.
Make it easier, are you there? Fuck. Maybe can you get me one? Doesn't have to be now. If you want to get it now, that's fine. Magica. Exotic. I love it. I'm getting peaches in the wrong places. That's funny. I'm focused getting peaches. I'm gonna have 2 cubes in my bag. My sangara. Really? You want it?
For what? What are you scared for? Oh my goodness. What? What? Which video? Which one of them? Yeah, but which one of them? Enseñe esos videos para que tú seas más fuerte. Ay, sorry, then. Dímelo, CJ, ¿está todo bien? Ok, baby. Hey, baby. La música no se escucha duro, ¿verdad? ¿O se escucha? No, no. Yo la escucho, pero no se escucha duro. ¿No molesta? No, no, no molesta. Quiero, no, no molesta. Está bien. Plus, I'm the only one playing with you right now, so... It's not gonna bother me. A mí no me molesta, que si le molesta a otra gente, qué sé yo, pues... O como el hermano mío, que tiene el celular bien fuerte, cabrón. Chino. No, está suave, pero... No está bien. Yo sé que hay gente que le molesta. Got this, baby. Yeah. 3 of 3. Yes. I'll be back, CJ. Let me go get a beer. We'll be right back.
Estos son todos unos camperos cabrones the fuck on, bro. You fucking kidding me? Yeah.
Está jugando ya, man. Dímelo. Sí, vamos. ¿Cómo jugar de este eso? ¿Pero que estás jugando? ¿Cómo fue? Si me vas a invitar a jugar a lo que estás jugando. Call of Duty. Dame un break, estoy en un match ahora mismo. Cuando salga de esto, pues. Yamil,
Benjamin que lo ha hecho. Yo no sé dónde está ese maricón. Se quedó callado de repente. O me mutió, o no sé, o se salió del... Turn the fuck on, bro. I fucking shot him already. ¿Cómo fue? Que a lo mejor tiene que entrar y volver a salir como hizo la otra vez, porque o sea, no escucha, no habla. ¿Qué cosa? ¿Otro audífono? No, él, que tiene que salir del país y volver a entrar. A lo mejor nosotros estamos hablando y él no sabe que no estamos hablando. Estamos aquí, cabrones. ¿Eso no lo estás jugando? No, yo estoy jugando Kindle. No, pero yo pensé que solo lo estás jugando los panas estudiantes. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, eso fue lo que me pasó a mí, que si este y lo otro, y yo estaba tratando de bajarlo? Ah, lo que tú dices es el otro.